Hay información de última hora en esta mañana porque el candidato a diputado federal por el Partido Verde, José Luis Durán Reveles, fue atacado a tiros, a balazos. Su chofer resultó herido. Él salió ileso, el candidato José Luis Durán Reveles. Terminaba sus actividades proselitistas y fue interceptado y atacado a balazos. Este hombre que ha estado en el PAN, que ha estado en el PRI, que ha sido presidente municipal de Naucalpan, que ha sido diputado varias veces, que ha sido candidato a múltiples cargos, José Luis Durán Reveles, que ahora está en el Partido Verde Ecologista de México, atacado en un aparentemente intento de robo, pero fue atacado a balazos y su chofer está herido. Vamos a esperar qué dice la investigación, porque es muy fácil decir fue un intento de robo, pero en momentos en que estamos en procesos políticos y se ataca a un aspirante, pues no se puede dar así tan fácil una conclusión, ¿no? En fin, vamos a estar atentos.